Sweets, ¿qué tal? Les saluda su amiga Alejandra, bienvenidos a mi canal Preguntas y Consejos. El día de hoy les voy a estar enseñando una receta muy sabrosa de un ceviche peruano que es el que mi mami nos hacía desde siempre, que por cierto para mí es una de las cosas, es uno de mis platos favoritos. Recuerdo que cuando éramos pequeños viajábamos algún fin de semana hacia el Perú para poder comer un ceviche allá, que también era el favorito de mis hermanos. Y bueno, pues el ceviche me remonta a tiempos de mi niñez y la verdad momentos muy felices con mi familia. Así es que yo creo que eso también tiene mucho que ver el que sea uno de mis platos favoritos. Pero antes, hoy es día jueves, es día de saludos y los de hoy son para Peque Flores, La Yenka Salas, Yekmi Samaniego. Bien, para ustedes tres queridas amigas, les mando muchos besos y muchísimas gracias por ser parte de esta pequeña familia. Ahora sí, sin nada más que decir, ¿qué les parece si vemos esta receta? Para este ceviche lo que vamos a necesitar es un Pyrex de vidrio, así como este. Es recomendable vidrio y no plástico. También vamos a utilizar obviamente una tabla de cortar, si ustedes gustan. Vamos a estar utilizando tilapia, jugo de limón, sal, cilantro, pimienta, ajinomoto y ajo en polvo. Bueno, como ustedes pueden ver, vamos a cortar la tilapia en trocitos cuadrados que no sean muy, muy diminutos, pero tampoco que sean grandes. Ya unos medianitos, así como se ve aquí. Estamos usando, ¿cuántos filetes? Ocho. Ocho filetes de tilapia. Ocho filetes de tilapia, sí. Procedemos a picar el cilantro. Ya tenemos aquí la tilapia picadita en nuestro recipiente de Pyrex y agregamos el jugo de limón. Ya, una cucharilla de ajinomoto. Media cucharilla de pimienta negra. Ok. Y ajo en polvo, una cucharilla de ajo en polvo. Una cucharilla de ajo en polvo. Eso. Sal. Sal, una, dos. Dos y media. Cucharillas. Dos y media cucharillas de sal. Ahí está. Pero hay que rectificar la sal. El cilantro. Bueno, lo que les puedo decir es que esto ya empieza a oler delicioso. Se me hizo agua a la boca. Lo vamos a dejar reposar así aproximadamente 45 minutos. Ya, lo dejamos así abierto y a temperatura regular. A temperatura regular. Ahora que no está muy caliente el ambiente, a temperatura regular. Cuando es verano, les recomiendo que lo metan al refrigerador. Tapado. Al normal. Claro. Tapado. Bueno, ahora aprovechando esta preparación, vamos a, como tú decías, les vamos a dar esta otra opción de hacer con camarones también. Entonces, como a tu esposo no le hace daño el camaroncito, vamos a dividir aquí para él y a lo que queda en la fuente grande vamos a aumentar camarones. Entonces no hay que aumentar más nada, solamente un poco de limón, porque ya ha salido esta otra fuente una parte de limón. Ahí de la misma bolsa, así congelado, se vacía
el camarón, ahí como verán, y agregamos un poco de jugo de limón, más o menos. Este camarón es precocido, ¿no? Hay que aclarar, sí, es porque como ustedes pueden ver, tiene el tono rosadito. Sí. El color rosadito. Una taza de juguito de limón, aumentar una taza más. Y aumentaremos media cucharilla de sal, porque estamos aumentando jugo de limón. Nada más. Entonces revolvemos de esta manera y esperamos los 45 minutos y esto estará listo para servir. Ya, como ustedes pueden ver, les acabamos de dar dos opciones, hacer un ceviche solo de tilapia o un ceviche mixto también. Es exactamente lo mismo la preparación. En caso de que ustedes quisieran hacer solamente un ceviche de camarón, entonces ya saben las mismas medidas que hemos usado para la tilapia solamente, ¿no? Así es. Ya, esperamos. Ahí tienen de camarón y aquí tienen de tilapia. Las dos opciones. Como verán, aquí la tilapia ya está cociendo, porque miren, él está cambiando ya de color. Sí, así es. Está blanqueciendo. Así es. Entonces esto en 45 minutos ya va a estar listo para servir. El acompañamiento para el ceviche es opcional. En algunos lugares, o bueno, algunas personas les gusta con papa, algunos les gusta con choclo. En nuestro caso nos gusta con rodajitas de camote, así es que para eso nosotros estamos ya en una olla, hemos colocado los camotes con agua, los vamos a hacer cocer. Y la recomendación para los camotes es que los hagan enfriar y recién entonces cortar en rodajas para que así no se les deshaga, ni se les cuele, ni se les haga muy complicado. Ya cuando está frío es más fácil poder cortar en rodajas el camote. Luego pasamos a servir. Bien amigos, ya ha pasado alrededor de 45 minutos y como ustedes pueden observar ya se ve la tilapia, ya ha agarrado ese color blanquecino y también el camarón, bueno, ya ustedes saben que era precocido, así es que también está bien. Cuando está rosadito quiere decir que ya está también. Exacto. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros, antes de servir, vamos a agregar un poco de leche. Quiero dejar en claro que este paso es opcional. Ustedes ya lo pueden comer así como está, o si gustan le pueden agregar leche como lo vamos a hacer nosotros. Medio vaso de leche o si no, cuarto vaso de leche evaporada. Ya eso es opcional. Agregar la leche es para quitarle un poquito de acidez del limón. Nada más. Y para que le dé también un color bonito y agradable para la vista. Espero que les haya gustado y como ustedes pudieron ver es bastante fácil de hacerla, así es que pues espero que se animen a hacerlo y déjenme saber qué tal les queda. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, como siempre déjenme sus comentarios en la parte de abajo y sobre todo les invito a que si no se han suscrito a mi canal todavía lo hagan, ya que es totalmente gratis y así pueden formar parte de esta pequeña familia y pueden ver más de mis videos. Tengo un anuncio rapidísimo y es que ustedes saben que todos los jueves es día de saludos, pero ahora voy a cambiar el día, va a ser todos los días lunes junto con los vlogs. Ahora sí me despido, les mando un beso enorme y que pasen un resto de semana muy bonito con su familia. ¡Chao!